Buenos días, profesora y compañeros. Nuestro producto es una lámpara ecoamigable. Pasaré a decirles un breve resumen de lo que trata. Nuestro objetivo es poder otorgar luz para aquellas personas que no disponen de energía propia. Estaría enfocado para jóvenes de localidades donde no llega la energía. Se trata de una lámpara que estaría abastecida de energía natural a base del cuidado de plantas u otro tipo de energía como la eólica o solar. Le cedo la palabra a mi compañera. Como primer punto tenemos sustituir. Se podría sustituir las lámparas convencionales, que son a corriente, energía eléctrica, con unas lámparas ecoamigables para contribuir con el cuidado al medio ambiente. Como segundo punto tenemos combinar. Se podría combinar con un prototipo de energía natural a base de plantas para su autorrecarga o uso de la energía eólica. Le doy el pase a mi compañero Luis. Adaptar. Podríamos adaptar una composta a la cual, cuando la lámpara llegue casi a su fin, pueda servir de abono. Modificar. Podríamos modificar su color a tonalidades suaves para el ahorro de la energía. Le doy paso a mi compañera. Como quinto paso tenemos el otro uso. El otro uso que se le puede añadir es que se convierta en un macetero, para así poder también contribuir con el medio ambiente. El sexto punto es eliminar. Tendríamos que eliminar las pilas para agregar un tipo de fuente natural, ya sea energía solar, eólica y natural. Le doy paso a mi compañera Nicole. El último punto es reordenar. Podría reordenarse ideas como un prototipo de luz a base de energía natural, la cual facilitaría que más personas tengan luz a un costo natural. El tipo de pensamiento que usamos para este trabajo es el divergente, porque hemos usado una solución distinta al problema mediante ideas creativas. Gracias.